Dicen que hoy los teléfonos son inteligentes y los dueños no. They say that the phones are smart, but the owners are not. Ahora, si tú tienes un teléfono inteligente y tienes un iPhone, por lo menos me relaciono con el iPhone. Now, if you have a smartphone, and in this case, if you have an iPhone, which I do have an iPhone. Y seguramente te pasa muy a menudo que el teléfono te envía una notificación. And then, of course, you're going to get from now and then a notification. Y te deja saber que necesitas una actualización, un upgrade. And then it lets you know that you have to do an upgrade. ¿Les pasa con frecuencia a ustedes? Does that happen to you often? Lo que te está diciendo es necesitas hacer un upgrade o una actualización a una aplicación o a todo el teléfono. But it's letting you know that you need to update your phone for whatever application or the software. Y no sé si ustedes han hecho el experimento que yo he hecho. I don't know if you guys have done this experiment that I have done. Yo intencionalmente he decidido por algunos días no hacer la actualización que me sugiere Apple. I intentionally did not do the update that Apple wanted me to do. ¿Lo ha hecho algunos de ustedes? Have you guys done that before? ¿Han dejado de hacer la actualización? Have you guys just done the update? Ahora, lo que pasa es, y no sé si les pasa a todos ustedes, pero a mi teléfono le pasa, es que entonces algunas aplicaciones comienzan a no abrirse. That I don't know if that happens to you, but it does happen to me that after a while I cannot open up any apps. Otras comienzan a ponerse tan lentas que me desespera el que no trabajen como antes. Some of them actually go so slow that it just gets me agitated that I can't work the same way as before. Y otras pierden sus funciones. And other ones just lose their functionality. Entonces no tengo otra alternativa que conectar el teléfono. So then I do have to just connect the phone. Y aprobar esa actualización. And to actually try that update. Y después de algunos minutos, mi teléfono está listo otra vez para que lo use. And then in a couple minutes, the phone is ready to use. Y todas las aplicaciones que estaban lentas. And all the applications that were slow. Y todo lo que estaba funcionando mal. And all that was working bad. Comienza a trabajar perfectamente. They start working really good. Y entonces yo digo, wow, ese es el truco de Apple para forzarnos. And then I just say, wow, that's the trick that Apple does. Ahora, los que estamos en Cristo, los que estamos en el Señor, sabemos. Now, all of us in Christ, that what we know. Que algo parecido nos pasa a nosotros. Something that's very similar happens to us. El Espíritu Santo intencionalmente nos está enviando una notificación con mucha frecuencia. The Holy Spirit intentionally does frequently send us a notification. Y Él te dice, necesitas una actualización. And they tell us that you actually you need an update. Y lo que Él está diciendo en forma bíblica es, necesitas renovar tus pensamientos. And in a biblical way of saying that you need to renew the way you think. En otras palabras, no hay manera de vivir la vida cristiana como Dios la diseñó si no es renovando la mente. That it's not living the way that we will live it, but live the way to renew our mind that God. Lo voy a decir una vez más, no hay manera de vivir la vida cristiana como Dios la diseñó si no es renovando la mente. There is no way of living the Christian life unless you actually renew your mind. Así que en esta mañana yo quiero hablar de cómo renovar la mente. That's why today, this morning, I want to actually talk about renewing the mind. Quiero compartirte para introducir esta enseñanza dos versículos de la Biblia. To introduce this sermon, I actually want to talk about two verses. El primero es Romanos 12:2. The first one is Romans 12:2. Y ustedes lo tienen ahí en pantalla y lo pueden leer con la vista mientras yo lo leo en alta voz. You guys can read it on the screens. Dice el apóstol Pablo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. The apostle Paul says, do not imitate the behaviors or customs of this world. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Rather let God transform you into new people. Al cambiarles la manera de pensar. By changing the way you think. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Then you will learn to know God's will for you. La cual es buena, which is good, agradable, pleasing, y perfecta. And perfect. El pueblo de Dios dice. Sí, Pedro dice también. Paul says, oh, Peter says also. En Primera de Pedro 1:14. In 1 Peter 1:14. Por lo tanto, therefore, vivan como hijos obedientes de Dios. Live as obedient children of God. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Do not go back to your old way of living. Con el fin de satisfacer sus propios deseos. In order to satisfy their own desires. Antes lo hacían por ignorancia. Before they did it out of ignorance. Ahora, cuando nosotros nacimos de nuevo por la fe, sucedió algo interesante. Now, when we are reborn again in the faith, something interesting happens. Lo que ocurrió en primer lugar es que el Espíritu Santo nos abrió el entendimiento para que entendiéramos la verdad de Jesús. The first thing that happened at the moment was that the Holy Spirit opened us something. Dí conmigo, me abrió el entendimiento. Say it with me, open up your understanding. Es decir, lo que la Biblia enseña es que nosotros no conocimos a Dios por iniciativa propia. So the Bible teaches that before, initially, we did not know about God. Sino que tuvo que ocurrir una obra interior del Espíritu Santo para provocarnos a creer en Él. It's something that had to happen before of the Holy Spirit to actually make us understand about it. Así que con ese milagro de abrirnos la mente o el entendimiento para que creyéramos en Él, también vino el milagro de la fe.
But that miracle for us to believe in him actually became the miracle of walking in the faith. Y asociado a ese milagro de la fe ocurrió el arrepentimiento. And accompanying that experience of faith also came with it as well. Digo mío, arrepentimiento. Say with me, repentance. Arrepentimiento viene de una palabra en el griego que es metanoia. Repentance comes from a Greek word that says metanoia. 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 Y esa palabra significa cambio de mente. And that word signifies changing your mind. Lo que significa es que todo lo que nosotros pensábamos y creíamos acerca de Dios o de nosotros es transformado sobrenaturalmente. That everything that is we were thinking before that was without God or if no not close to God actually would be transformed now with him. Es decir, que el arrepentimiento, aunque nosotros lo experimentamos, lo produce Dios. That even though repentance that we experimented, God produces it. No alabas al Señor por eso. Don't you worship God for that? ¿A alguien le da una alabanza viva en este lugar a Dios por ese milagro? Porque fíjense, creímos y conocimos al Señor. Because think about it, we believed and we knew about God. Pusimos nuestra fe en Jesús. We put our faith in Jesus. Y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. We repented of our sins. Y todo comenzó y terminó con Dios. And everything began and ended with God. Sin embargo, hay un peligro que todos los cristianos tenemos o cometemos o vivimos. But there is a very, very, es un peligro que vivimos. There's a bad thing that happens. Y el peligro es este. And this is what it is. Que somos demasiado ingenuos. Is that we are very genius? Naive. Uh-huh. Y este es el peligro, que nosotros pensemos que porque ya creímos en el Señor, el día en que creímos, todo cambió radicalmente. The bad thing is that if we start thinking about God, that we just think that everything radically changes. Y esta es la verdad, en realidad, lo que ocurre. And this is the truth that actually occurs. Permítame explicárselo de una forma como las estrategias militares. Allow me to explain to you in a way that a military would. Los ejércitos cuando están en guerra y uno quiere conquistar la tierra del otro. What they do is that when you're in war and they want to take over the other land. En lo primero que se enfocan es en lo que se llama una cabeza de playa. So what they do focus on first is the head of the beach. Beachhead. Sí, lo que ponen allí es un grupo militar que se establece en un lugar, en un territorio. What they put there is a military group that they establish as a territory. Ya eso les pertenece. And that's what. Y desde allí comienzan a avanzar. And they actually continue to move forward. Y avanzan y avanzan y avanzan. And they move forward, move forward, move forward. Hasta que eventualmente conquistan todo el territorio. And then I don't know, and then they continue to take over the whole land. Y eso le da la victoria militar. And they give them the victory. Es interesante que eso es lo mismo que hizo Dios con nosotros. And it's interesting because that's what God did also with us. Cuando nosotros creímos, el Espíritu Santo puso una cabeza de playa en nosotros. When we believe, God puts a beachhead in us. En el Espíritu puso su Espíritu. In our spirit, he put his spirit. Y desde ahí ha comenzado a trabajar hasta el día de hoy y todos los días que vienen por delante. And from there, he starts working from that day and then every other day to come. Ahora lo interesante es que él jamás va a violentar tu voluntad. The interesting thing is that he will not touch your will. El Espíritu Santo trabaja con nuestra voluntad. The Holy Spirit works with our will. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que decirle, sí, Señor, hazlo una vez más. That's why we have to make sure that we say, God, please do it again. Así como mi teléfono necesita de mi dedo para una actualización. Just like my phone needs an update with my finger. Y yo le diga, okay, I'm agree. And then I say, okay, I agree. Está bien, estoy de acuerdo. Está bien, estoy de acuerdo. Y cuando yo le digo eso con mi dedo, dándole un ejercicio a mi voluntad. When I do that with my finger to make sure I do the update. Comienza otro proceso de actualización. There's another process that needs to do. Y así debe ocurrir con la vida cristiana todos los días. That needs to actually happen with the Christian life every day. Dios tiene que comenzar en nosotros un proceso de actualización. God has to continue to work in us an update. Que con el permiso de mi voluntad. That with the permission of our will. Ocurra desde ahora y para siempre. That it may work from today and forever. ¿Alguien puede decir amén? Say amen. Ahora, hay que preguntarse, ¿por qué yo tengo necesidad de renovar mi mente? We have to think, why do I have to have the necessity to renew my mind? A ver, háganse la pregunta conmigo, ¿por qué tengo necesidad de renovarme en la mente? Say the question, why must I renew my mind? A ver, pregúntalo, ¿por qué tengo necesidad de renovarme? Ask, say, why must I renew my mind? Vamos a hacer un ejercicio hoy que nos va a ayudar. We're going to do an exercise today that's going to help. Vamos a ver cómo pensamos acerca de tres personas. Now we're going to think about how close we can get with these three things. Lo primero es cómo pensamos acerca de Dios. First is then how do we think about God. Y voy a hacerte algunas preguntas. I'm going to ask you questions. La intención no es que la respondas en alta voz. My intention is for you not to respond in loud. Sino que mientras yo vaya haciendo cada pregunta, tú vas contestándola en tu corazón. But every time that I ask the question, you answer within your heart. La primera pregunta acerca de Dios. The first question of close to God.
Pensamos que Él está cerca o lejos de nosotros. La respuesta a esta pregunta, si tú dices, Él está muy lejos de mí, necesita renovación de la mente. ¿Lo vemos siempre como un Dios enojado con nosotros? Do we look at God as upset with us? ¿Ves a Dios como si estuviera enojado contigo? Do you think that God is angry with you? Otra pregunta, ¿crees que las cosas que pasan en tu vida que no te gustan es un castigo de Dios? Do you believe that the things that happen to us is because of the punishment of God? ¿Ves a Dios que demasiado permisivo en tu vida? Do you see God as too permissive? Es decir, que te permite todo lo que tú haces aunque eso esté mal. Just basically, everything you do is just bad. Esto fue lo que me cobró a mí mucho tiempo en la vida cristiana, el que yo no viviera lo que Dios quería que yo viviera. And then it hit me in my Christian life that I didn't walk and live the life that God wanted me to live. Esta fue la mentira que le creí al diablo por mucho tiempo. This is the lie that I believed about the enemy. Que como Dios es un Dios de gracia y me ama tanto, but he's got a God of grace and loves me so much. Eso quiere decir que no solamente me da permiso para hacer lo que yo quiera, doesn't necessarily mean that I get the permission to do whatever I want, sino que hasta cierto punto me acompaña en yo hacerlo. But it's just at a certain time that he will walk with me. Y eso es mentira. And that's a lie. Y otra pregunta más acerca de Dios. Another question that I want to talk about being close to God. ¿Crees que ya conoces lo suficiente de él? Do you believe you know everything about him? Cada pregunta que acabamos de responder o que acabamos de hacer nos dice dónde estamos parados espiritualmente en relación con Dios. Every question that I just asked you signifies and establishes us of where we're walking and where we are with God. La segunda grupo de preguntas que tenemos que hacernos es esta. The second group of questions is this. O en relación a esto. For the relationship. ¿Cómo pensamos acerca de los demás? How do we think about others? ¿Cómo piensas de otros? How do you think about others? Primera pregunta, ¿crees que no le gustas a las demás personas? First question, do you believe that you don't like people at least? Por lo menos a la mayoría. Or the majority. Depende mucho de la opinión y de la aprobación de los demás. Que te digan qué linda te ves. How beautiful you look. Qué bien lo hiciste. How good you did. Como me gusta como tú eres. Wow, I love the way you are. Otra pregunta más. Another question. Somos muy desconfiados de las demás personas. Do we always win distrust? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Con malicia? Like, do you relate with people with certain malice? ¿Cómo construye relaciones basadas en el interés? Do you build interested relationships? ¿Eres codependiente? Are you codependent? ¿Dependes de otra persona para sentirte bien? Do you depend on other people to feel good? Si estás soltera, dices, necesito un esposo. If you're single, do you say, do I need a husband? Si estás soltero, dices, necesito una esposa. If you're single, are you going to say, I need a wife? Y aunque esa es una necesidad válida y natural, and even though that's a valid necessity, naturally, todo depende de la necesidad que tengas. Everything depends on the necessity that you need. Porque si tú piensas que el esposo o la esposa, because if you think that the husband or wife, te va a dar lo único, te va a dar, esa persona te puede dar lo que Dios solamente te puede dar. Well, that person will give you the only thing that only God can give you. Estás creando una codependencia equivocada. You are thinking of a codependency. Yo he aprendido este principio y se los voy a dar como un tip antes de seguir adelante. And I learned of this principle before continuing. I'm going to give it to you. Que yo tengo que depender de la persona de Dios. That I must depend on God. Y tengo que crear con las demás personas relaciones interdependientes. And I must also believe with those that are in my relationships as well. Una relación interdependiente significa, a relationship interdependent. Significa, means, que yo soy libre en mi propia persona, that I am free in my own will, por la libertad que Cristo me dio. For the freedom that Christ gave me. Yo estoy completo en mí por lo que Cristo hizo en mí. I am complete in me what Christ did in me. Yo soy todo lo feliz que necesito ser para vivir. That I am completely happy with everything that I need to live. Pero ahora yo decido que si voy a ser amigo de Javi, but if I'm going to decide that I'm going to be Javi's friend, es para compartir con Javi lo que Dios me ha dado. It's to give with Javi what God has given me. Es decir, yo no voy a buscar que Javi complete algo que ya Cristo completó en mí. I'm not going to say that I'm trying to look at Javi what Christ actually completed in me. Yo no voy a pedirle a Javi que complete en mí lo que ya Cristo hizo. I'm not going to ask Javi to complete in me what Christ already completed. Yo no le voy a pedir a Javi que me dé la felicidad que solamente puedo encontrar en él. I'm not going to ask Javi to give me the happiness that only Christ already. Y así sucede en todas las áreas de la vida. And that actually happens in all parts of life. Y eso nos libera en las relaciones interpersonales. And that actually freed us of the relations inter. Te tengo otra pregunta en relación con las relaciones con otras personas. There's another thing I want to talk about, the relationships with other people. ¿Tienes la tendencia a ser un ídolo de otra persona? You guys have the tendency of looking at them as idolized. Es decir, ¿piensas que necesitas a esa persona todo el tiempo? Do you believe that you must need that person all the time? ¿Piensas que si
él o ella es quien ora por ti, algo va a pasar bueno en tu vida? Do you think that if this person prays or does not pray, something good will happen in your life? ¿Piensas que si no ves a esa persona todo el tiempo, algo malo te puede pasar o no vas a estar feliz? Do you think if you do not see that person for such a long time, that something bad will happen or you won't be happy? ¿Crees que tu líder de célula, tu maestro en la escuela dominical, tu líder de algún ministerio o yo, tu pastor, somos necesarios todo el tiempo para tu vida cristiana? Do you think it is necessary for your Christian life, for the pastors, the youth leaders, your teachers, to actually be there all the time of your life? Porque en el momento que hagas un ídolo de alguno de nosotros, le estás quitando el lugar a Dios en tu vida. The moment you idolize any of these people, you're taking God away from your life. Toda admiración desmedida a la persona es idolatría. All the admiration to a person, that's idolatry. Y todos de alguna manera tenemos el corazón ligado a la idolatría. And then all of us in one way or another, we have our hearts connected to that type of idolatry. Por eso necesitamos que Dios nos renueve la mente. That's why we must make sure that God renews our mind. Y la otra persona con quien tenemos que relacionarnos correctamente, y por eso voy a hacer algunas preguntas. And another person that we must make sure that we connect ourselves and know about, so I'm going to say more questions. Es como pensamos acerca de nosotros mismos. It's how we think about ourselves. Y esto es clave porque como yo pienso acerca de mí determina cómo yo me relaciono con Dios y contigo. Now this is important because what I think about myself actually will see how I feel and act with you and with God. Primera pregunta, ¿te descalificas con frecuencia? First question is, are you frequently disqualified? ¿Crees que eres menos inteligente, atractivo y exitoso que los demás? Do you believe that you are just less intelligent, less attractive, or less successful than others? ¿Piensas que nada puedes hacer? Do you think that there's nothing that good you can do? ¿Dudas de tus capacidades? Do you doubt your capabilities? ¿Crees que eres demasiado débil para vencer un hábito o una adicción? Do you believe that you are too weak to overcome a habit or an addiction? ¿O crees que eres demasiado bueno o buena? Or do you think that you're just too good? ¿Te cuesta aceptar que no tienes la razón? Is it hard to accept that you're not right? Di conmigo, ay, ay, ay. Say it with me, ay, ay, ay. ¿Te cuesta aceptar que no tienes la razón? Is it hard to say that you're not right? ¿Consideras que tienes mejores opiniones y mejor vida que las personas que están alrededor tuyo? Do you consider yourself having better opinions and a better life than the people around you? ¿Tienes la tendencia a decir que siempre eres la víctima? Do you have the tendency of saying that you're always the victim? ¿Piensas que estás demasiado bien? Do you think that you're just too always good? ¿Crees que no debes mejorar ni cambiar nada en tu vida? Do you believe that you don't have to change anything in your life? ¿Y estás demasiado satisfecho con tu crecimiento espiritual? And are you actually satisfied with your own spiritual growth? Es importante estas preguntas que nos hemos hecho hoy. It's very important, these questions that we just did today. Y yo te sugiero que vuelvas a la grabación en Facebook o más tarde en YouTube. And I recommend that you go back to Facebook or YouTube to look at this video. Durante la semana y repases cada una de estas preguntas. And throughout the week and just keep going over these questions. Y que allí en el silencio de tu vida y en la soledad de tu vida. And in the silence of your life that you be. Seas muy honesto en responder cada una de estas preguntas. That you will be honest in responding these questions. La honestidad con nosotros mismos es libertad. The honesty of within us is just freedom. El principio de la libertad comienza con decir, uy, estoy en esta área mal. The principle of freedom is actually admitting and saying, oh, I'm actually necesito que el Espíritu Santo venga a mi vida y trabaje en esta área. That I need the Holy Spirit to come into my life to work in this area. Y ese reconocimiento es el primer paso para que comencemos a renovar la mente que Dios nos regaló. And that's the first step to actually understand, to know that you must renew your mind with Christ. La mente, no estoy hablando del cerebro. El cerebro es el órgano físico. Vamos a decir que la mente es el órgano espiritual. The mind, I'm not talking about the brain itself, but the mind itself, we're going to talk about it in a spiritual sense. La función del pensamiento es mucho más, o la función de la mente es mucho más grande que solamente pensar. The function of the mind is actually better, is more bigger than just actually thinking. Porque la mente no solamente piensa, la mente intuye. The mind doesn't just think, the mind actually acts. La mente percibe. The mind perceives. Y la mente entonces comienza a procesarte a través de los pensamientos algunas cosas que vinieron de la intuición. That the mind actually starts to process and perceive everything that came from the intentions that you have. Pero cuando tu corazón está dañado y no renovado, but when your heart is hurt and it's not renewed, la intuición que viene de tu mente, the intuition that comes from your mind, puede dirigirte a tener pensamientos equivocados acerca de ti, de otros y de Dios. Will direct you to actually think wrong thoughts against yourself, against others, and against God. Y por eso te vas a encontrar en el momento de la enfermedad preguntándole a Dios estas palabras: ¿Por qué me hiciste lo que me hiciste, Dios? And then that's why you'll find yourself actually talking to God and saying these words: Why did you do this to me, God? O vas a estar diciéndole a tu esposa o a tu esposo: ¿Por qué no me haces feliz? Oh, you're going to be telling your own husband or wife, why don't you make me happy?
O te vas a estar mirando frente al espejo y vas a decir, ¿por qué no hago nada bien? Or you're going to look in the mirror at yourself and say, why don't I do anything good? O la mujer decir frente al espejo, ¿por qué no me parezco, no sé, Jennifer Lopez o cualquiera de las otras? Or the women will say, why don't I look like Jennifer Lopez? La insatisfacción contigo. Or the satisfaction within yourself. Es un indicativo. It's an indicative. De que necesitas que la mente sea renovada. That you need to have your mind renewed. ¿Alguien puede decir amén conmigo en este día? Say amen. Ahora, lo interesante con la renovación de la mente es esto. The interesting thing about renewing the mind is this. Es como cuando hacemos ejercicio físico. Is that when we do exercises? Después que llevas cierto tiempo en el gimnasio haciendo ejercicios. And then after a while, I mean going to the gym, working out. Ya el cuerpo se adaptó a los ejercicios. And now the body just got used to the workouts. Los músculos ya no te duelen. And then when you do it, it doesn't hurt anymore. Vas al treadmill y comienzas a hacer ejercicio como si fuera nada. And you'll do treadmills, you'll be running and it's like it's nothing. Te vas a correr a un lugar en un parque quizás y tu cuerpo responde de una manera impresionante. And then you'll be running in a park and then you'll just notice that you'll be working out in a crazy way. Levantas un poco de peso y al principio era difícil y ahora dices, pónganme más porque ya me parece que es muy fácil. Then you start lifting weights and in the beginning it was hard but then after a while you're like, put more and I'm going to just keep lifting more. Pero un día dices, déjame no, hoy no hacer ejercicio. And then one day you say, I'm not going to work out. Y al siguiente día dices lo mismo. And the next day you say, I'm not going to work out. Y pasa una semana. And then 1 week passes. Y pasan dos semanas. And then 2 weeks passes. Y pasan tres semanas. And 3 weeks passes. Y si después de más de 20 días tratas de regresar al gym o a los ejercicios. And then after 20 days you actually return to the gym or to work out. Tu cuerpo te va a recordar que hace bastante tiempo que no haces ejercicio. Your body will remind you that after a while you haven't worked out. Y entonces tú vas a decir, qué mal agradecido eres, cuerpo. And you're going to say, how horrible are you, my body. Tanto tiempo haciendo ejercicio y solamente 20 días sin hacerlo y cómo me duele todo. All this day I'm not working out and 20 days I'm not working out and everything hurts. Bueno, de la misma forma pasa con la renovación de la mente. And the same thing happens with the renewing of your mind. En el momento que tú creas que estás demasiado bien para no dejarle al Espíritu Santo trabajar en tu mente. In the moment that you actually say that you're just too good and you don't need the Holy Spirit anymore to work in your mind. Este músculo espiritual se te va a atrofiar. This spiritual muscle will close up. Y cuando tú regreses a renovar tu mente, and when you return to actually renew your mind, te va a doler como los músculos del cuerpo. It will hurt like the y vas a hacer resistencia. And you will resist. Y no vas a querer. And you're not going to want to do it anymore. Pero si eres persistente, but if you are persistent, y crees que es necesario, and you believe that it's necessary, así como es necesario el ejercicio físico, just like it's necessary to work out physical, vas a volver a hacerlo. You will return to do it. Porque tú conoces el premio y la recompensa. Because you know the prize at the end. ¿Alguien puede decir amén a eso? Say amen. Voy a darles hoy 4 consejos para la renovación de la mente. I'm going to give you 4 tips to renew your mind. El primer consejo es este. The first tip is this. Hazle caso a tu conciencia espiritual. Listen to your spiritual conscience. Hazle caso a tu conciencia espiritual. Listen to your spiritual conscience. ¿Te animas a decírselo a alguien en este lugar? Hazle caso a tu conciencia. You want to say to somebody, renew your spiritual conscience. Dios nos dio la conciencia como una especie de policía, ¿lo sabían? God gave us a conscience like something like a police. Mira, dale a un niño una piedra y lo más probable que lo que haga con la piedra es lanzársela a otro. If you give a kid a rock, the first thing they're going to do is throw it. Pero inmediatamente que él le tire una piedra a otro niño, but the moment that he throws the rock at another kid, la misma mano que usó para tirar la piedra él la va a esconder. The same arm that he threw it, he's going to hide it. ¿Y por qué tú crees que un niño que apenas está comenzando a vivir, and when you think that a kid that just is first starting off to live, toma una piedra y la tira. He throws, grabs a rock and throws it. Y después esconde su mano para que no sepan que es él. And then he hides his hand to make sure there's not him. Aparte de la disciplina a la que ya lo ha sometido. Now with the discipline that he needs to have. Lo primero que se activa en nosotros es la conciencia. The first thing that needs to actually happen is our conscience. Dios nos dio la conciencia. God gave us the conscience. Es un reflejo del Espíritu que nos dio cuando sopló en nosotros. It's a reflection of the Spirit of God when he came into our lives. Y ahí sabemos lo que es bueno y lo que es malo. And as we know what is good and what is bad. Hazle caso a tu conciencia. Listen to your conscience. Cuando tú creíste en el Señor Jesucristo, when you believed in your Lord Jesus Christ, una de las primeras cosas que Dios liberó en ti fue la conciencia. The first thing that God revealed to you and freed you from was your conscience. Y comenzaste a darte cuenta con mucha frecuencia, and you started realizing a lot of stuff with much frequency, lo que estaba bien y lo que estaba mal en ti. What was actually good and what was actually bad in you. ¿Alguien puede decir conmigo, sí, eso es así? Everybody can say with me, yes, that is what it mira is. Mira como dice Pedro en el versículo que leímos anteriormente. This is, look at what Peter says in the verse that we just read. Primera de Pedro 1:14. First Peter 1:14. Dice como hijos obedientes. As obedient children. No se amolden a los malos deseos que tenían antes. Do not conform to the evil desires you had before. Cuando vivían en la ignorancia. When you lived in the ignorance. Saben, aquí implícito a lo que él está diciendo. Now what he's implying. Es que la conciencia de nosotros tiene que estar activada. That our conscience needs to be active.
Porque para que yo no me amolde y no tome la decisión de amoldarme a mi estilo antiguo de vida, so now you don't mold and conform yourself to your old lifestyle, yo tengo que conocer una nueva forma de vida. That I must start to know a new way of thinking and living. Y tengo que saber la diferencia entre uno y otro. And I must know the difference between one or the other. Y esa diferencia lo hace la conciencia. And the difference that happens with the conscience. Así que lo primero que Dios te dice en este día es escucha la voz de tu conciencia. So the first thing that God is telling you to do is listen to your conscience. Porque Dios, el Espíritu Santo, está hablando a través de ella para hablarte a ti. Because God, the Holy Spirit, is actually speaking with the, through the conscience to you. Y a través de esta voz interna de tu espíritu, and with this internal voice, el Señor te está diciendo hay mucho más para ti y necesitas cambiar. The Lord is actually telling you there's much more for you and you must change. ¿Alguien puede decir amén a eso? Somebody may say amen. El segundo consejo que te dejo en este día es esto. The second tip I want to give you today is this. Haz un ejercicio positivo de la voluntad. Do a positive exercise of your will. ¿Ya escuchaste la voz de tu conciencia? You now heard the voice of your conscience. Ahora activa tu voluntad. Now activate your will. Di conmigo, voy a activar mi voluntad. Now say it with me, I'm going to activate my will. Voy a ejercitar mi voluntad. I'm going to exercise my will. Dice Pedro, una vez más leo el versículo, como hijos obedientes, no se amolden. Again with Peter, what he says, I'm going to read it again. As obedient children, do not be conformed. Y Pablo dice prácticamente lo mismo en Romanos 12:2. And Paul basically says the same thing in Romans 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Do not imitate the behaviors or the customs of this world. Es decir, él te está diciendo, ahora gozas de libertad. He's basically telling you, now you're free in joy. Te he dado libertad en la voluntad. Now I have given you freedom within your will. Por lo tanto, puedes comenzar a decidir por la voluntad de Dios para tu vida. Today, now you can be able to make decisions with the will of God in your life. Eso lleva un amén. That takes an amen. Lo que acabo de decirte es que hay una mentira que el diablo metió en la mente aún de los cristianos. Yeah, what I'm trying to tell you today is that there's a lie that the devil has placed in your mind. Y la mentira es esta. And the lie is this. Esta es la mentira. This is the lie. Que tú tienes la voluntad secuestrada todavía. That you still have your will kidnapped. Y que tú no puedes hacer con tu voluntad nada. And that you can't do nothing with your will. No. La Biblia nos dice que estamos libres. No. The Bible says that we are free. La Biblia nos dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. The Bible says that where the Spirit of God is, there's freedom. Eso quiere decir que él te activó la conciencia. That basically says that he activated your conscience. Y él te liberó la voluntad. And he freed your will. Y ahora tú te puedes parar sobre tu voluntad. And now you can stand with your will. Y como sabes lo bueno y lo malo. And now that you know what's good or bad. Ahora eres libre para decidir por lo bueno. And now you are free to decide for the good. Cuando yo vine a la luz. Now when I came to the light. Yo vengo de la isla de Cuba. And I come from Cuba. Donde está el brujero que hace y cola. Where there comes the witch of. Hace hola. Does. Hay muchos. There's a lot. La brujería, la hechicería, el satanismo. The Satanism, the witchcraft. So. Y ahí el Señor nos abrió los ojos y vinimos a la fe. And right there is when God opened up my eyes and I came to the faith. Tenía algunos parientes en mi familia que eran santeros. I had some family members in my life that were actually santeros. Y algunos tenían hasta el poder con un animal sanar el cuerpo de otros. That they actually had the power to actually heal bodies. Pero cuando Dios nos abre los ojos a la fe, when God opens up our eyes to the faith, y yo creo en el Señor Jesucristo, and I believe in the Lord Jesus Christ, enseguida hizo una diferencia entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios. And then right away he gave me and showed me the difference of what was of God and what was not of God. Enseguida supe que aquello era del diablo y esto es de Dios. And then right away I knew that this was of the devil and this was of God. Aquello era tinieblas y Dios es luz. That God is light and then over there is darkness. Aquello era muerte y Dios es vida. That over here is death and God is light. Por eso cuando vengo a vivir a los Estados Unidos, that's why when I came to live in the United States, y yo veo la cultura de muerte alrededor de esta fe, and I saw all the death and the culture that's here today. Yo decidí no maquillarme de Draculita. That I decided to not put on makeup like Dracula. Yo decidí no vestirme de muerte. I decided to not dress up like the dead. Por una sencilla razón. For a very important reason. Porque yo no voy ni tan siquiera a darle una pizca de entrada al enemigo en mi vida. That I'm not going to let one little small opening of the devil in my life. Yo represento al reino de la luz. I represent the king of light. Y por lo tanto no voy a hacer alianza con el mundo. And for that I'm not going to be a part of this world in that way. No voy a hacer alianza con lo que parece cultura. I'm not going to be a part of what is culture. Y no me importa que inclusive la iglesia en algún sentido lo acepte. And it doesn't bother me that if you... people in the church. Yo he decidido en lo personal que yo pertenezco a la luz. I decide of what actually pertains to light. Y que yo soy luz el 31 de octubre y todos los días de mi vida. And that I am the light on the 31st of October and every day of my life. ¿Y saben por qué tomo esa decisión?
And you know why I make that decision? Porque Dios liberó mi conciencia y mi voluntad. Because God freed my conscience and my will. Y ahora puedo pararme sobre la libertad de Cristo. And now I can stand in front of within the freedom of Christ. Y tomar la decisión consciente de ser diferente. And make the conscious decision to be different. No para decirle a los demás que están mal. Not to say to the others that you're bad. Sino para servirles de luz y apuntarles el camino. Not to serve them as light and to show them the way. Porque mi Señor dice que una luz no se debe poner debajo de la cama. Because God says that the light should not be under the bed. Sino que debe ponerse en un lugar donde todos puedan ser alumbrados con ella. Is to actually put yourself in a place where light is to shine. Y por lo tanto yo he decidido que mi luz sea visible. And then I want to decide that my light is visible. Inclusive en las cosas que tienen que ver con la cultura. Even around the worlds of the culture. Así que en esta mañana digo conmigo, hago decisión. Say it with me. I make the decision. De usar mi voluntad. To use my will. Para hacer la voluntad de Dios. To do the will of God. Porque soy libre en el nombre de Jesús. Because I am free in the name of Jesus Christ. Alguien diga amén. Say amen. El tercer consejo que te doy en esta mañana es, the third tip I'm going to give you today is this. Que no pienses demasiado bien de ti mismo o de ti misma. Do not think too good of yourself. ¿Lo escuchaste? Did you hear that? No pienses demasiado bien de ti. Do not think too good of yourself. Vivimos en una cultura de positivismo. We live in a culture of positivity. Y algunos gurús del pensamiento positivo. And a lot of times of you thinking positively. Te dicen que la clave para salir de la depresión es que te pares frente al espejo. That they try to say to get away from depression, you need to stand in front of a mirror. Y diga, soy poderoso, soy poderoso, soy poderoso. And to say that I am strong, I am good, I am amazing. Soy el más lindo de todo el planeta. To say I am the most beautiful in the world. Que Brad Pitt ni Brad Pitt. Who cares about Brad Pitt? Brad Pitt. Porque creen que por medio de ese ejercicio. They say that I'm doing that exercise. De ese ejercicio de la repetición. That I exercise of repetition. Tú vas a salir de la depresión. That you're going to leave the depression. Y por la ley de la atracción vas a traer riqueza, fama y placer. And that right away the attraction, you're going to actually bring fame. You're going to bring. Y yo te voy a decir, bienvenido a la realidad, bájate de esa nube. And I'm going to say, welcome to the reality, get away from that. Porque la realidad es esta. Because the reality is this. Nosotros no somos todo lo bueno que pensamos. That we are not all good that we think. No estamos todo lo bien que pensamos. We are not all the good that we are. Pero aquí viene la buena noticia. But here comes the good news. Hay alguien que sí está completamente perfecto. But there is actually somebody who is completely perfect. Que sí es completamente bueno. Who is completely good. Y que sí puede hacer en ti todo lo que él puede hacer. That he can do in you everything that he can do. Y se llama Jesucristo. And his name is Jesus Christ. Y en lugar de pararte, dale aplauso al Señor. En lugar de pararte frente al espejo y decir qué bueno soy, qué bueno soy, qué bueno soy. And instead of actually standing in front of the mirror and saying how good I am, how good I am, how good I am. Si vas a hacer eso, párate frente al espejo y di a tu propia conciencia. And if you're going to say that, actually stand in front of the mirror and say with your conscience. Soy un hijo de Dios. I'm a son of God. Comprado por precio. I am bought by price. Lavado por su sangre. I am clean by his blood. Parado en la verdad. I am standing in this truth. Lleno del Espíritu Santo. I am filled with the Holy Spirit. Y transformado por su palabra. And transformed by his word. Dios todavía no ha terminado conmigo. God has not finished with me yet. Y lo que va a hacer por delante es mayor que lo que ha hecho and hasta what ahora. He has done, will do from now will be bigger than what he's done. Y en ese momento, and in that moment, le quitaste la gloria al yo. You took the glory away from yourself. Y se la diste a él, el gran yo soy. And you gave the glory to him, the Lord. Un aplauso God. Al Señor en la iglesia. ¿Sabe? Es interesante que en el versículo 2 de Romanos 12. It's very interesting that in verse 2 of Romans 2 says. Pablo dice, no se amolden a este tiempo, renuévense. That Paul says that do not conform to the way of this world, renew your mind. Pero es interesante lo que él dice en el versículo 3. ¿Han leído Romanos 12, 3? But it's very interesting what Romans 12, 3 says. Te lo leo rapidito una parte del versículo. I'll read a quick part of the verse. Les digo a todos ustedes. I say to all of you. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. No one has a higher self-conscious than he should have. Sino más bien piense de sí con moderación. But rather think of himself in moderation. Qué curioso que Romanos 12:3. It's very curious that Romans 12:3 viene después de Romanos 12:2. Comes after Romans 12:2.
Y no hablo que matemáticamente 3 viene después de 2. I'm not talking about mathematically that 3 comes after 2. Creo que ustedes son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de lo que estoy diciendo. I'm sure you guys are sufficiently understanding what I'm actually trying to say. No estoy hablando del número del versículo, sino de lo que dice el versículo. I'm not talking about the number of the verse, I'm talking about what the verse actually says. Pablo está diciendo en el 2, no te amoldes a este mundo. Paul says in verse 2, do not conform to this world. Decide renovar tu mente. To decide to renew your mind. Para que puedas comprobar la voluntad de Dios. So you can actually be able to do the will of God. Que es buena, di conmigo, es buena. Say everybody how good that is. Es agradable. It's amazing. Y es perfecta. And it's perfect. Y entendiendo por el Espíritu el peligro que hay en nosotros. And understanding in the spirit of the bad things in our lives. Nos lanza un consejo de la palabra. That it comes to hear the word. Y dice, no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. That he says that do not have a higher self-concept of yourself than you should have. Sino que pienses de ti con moderación. But rather think of himself in moderation. Como decía un pastor en México, él decía, bájale la espuma a tu malteada. Like a Mexican pastor said that, he was like, nosotros no, nosotros decimos aquí bájale la espuma a la Coca-Cola. Lower the foam of your Coke. Lo que está diciendo es date cuenta que no eres tan grande como piensas. Basically saying don't actually know that you're not bigger than what you actually think. Así como cuando llenas un vaso de Coca-Cola lo ves lleno pero está lleno mayormente de espuma. When you fill a cup up with Coca-Cola you'll notice that it's actually full but it's full of foam. Eso es lo que pasa cuando tú y yo estamos llenos de nosotros mismos. And that's what happens when we actually fill ourselves up with ourselves. Eso es lo que la Biblia le llama la vana gloria. And that's what the Bible calls the glory vain. Exacto. Glory in vain. Glory in vain. That's good. La vana gloria. The glory in vain. Lo que está diciendo es cuando nosotros ponemos toda la atención y toda la gloria en nosotros. It's basically saying that we put all the intention and the glory on ourselves. You're bragging about yourself. Que tú estás hablando bien de ti. y vas a jugar béisbol y pa, botaste la pelota del parque. And then you're gonna play baseball and you're gonna go pa, you're gonna hit the ball out the park. Y en lugar de correr te pones a mirar a lo que están haciendo los demás. Me están aplaudiendo, no me están aplaudiendo. And instead of running, you actually look around, you see if they're gonna clap for me. Estás jugando básquetbol y si anotas, estás pendiente de lo que los demás hacen. And you're playing basketball, you're about to shoot, but you still look around at what everybody's looking at you. Te compraste un carro nuevo y no lo disfrutas. Lo que haces es viendo a ver si los demás en la carretera te miran. You bought a new car and you're still looking around to see if anybody notices. Te compras un par de zapatos no por cómodo, sino para que todos digan qué bella de zapato. You buy a new pair of shoes not because they're comfortable, just so pero you want por dentro estás con todos los huesos desbaratados. But inside you are in there with your broken bones. Porque el ego nos dice que tenemos que lucir bien y hacer las cosas bien porque así somos grandes. Because the ego likes to say that we need to be good and do good because that's what's going to make us. Pero el Espíritu Santo te dice que la grandeza de ti. But the Holy Spirit says the grand in you. No es los adornos que tú te pones por fuera. It's not what you have the outside. No es el uso de tus talentos. It's not your talent. Sino la capacidad de bajarte tú. But the capacity to actually lower yourself. Para que sobre ti se suba Jesús, burrito. So that way Jesus can live in you. Donkey. Escuchaba un pastor decir en estos días. I heard a pastor say in these couple days. Lo invitaron a una gran conferencia en Europa. They invited him to a European conference. Él es el pastor de una multitud de personas en la ciudad donde vive. He is a pastor of a multitude of people where he lives. E invitaron a varios de estos pastores que tienen iglesias muy grandes en el mundo. They invited a lot of these pastors that have very big churches in the world. E intencionalmente los sentaron en mesas donde había pastores de iglesias más pequeñas. And intentionally they sat them where other pastors were sitting of smaller churches. Y le dijeron a estos pastores exitosos y él era uno de ellos. And they told the pastors here, and he was one of them. La tarea de ustedes es todo el tiempo empezar a hablarles a esta gente lo que tiene su iglesia, lo que hace su iglesia y lo que ustedes hacen. Your homework is actually talk to these people there at the table of how big your church is, how amazing your church is, and how grand your church is. Y dice este pastor que él hizo lo que le pidieron. And the pastor says that he did what they asked him. Por las 2-3 horas que estuvieron sentados allí. For the 2-3 hours that he was sitting there. Él dice que habló y habló. He said that he talked and talked. Le mostró fotos. And he showed him pictures. Le mostró cuántos bautizos celebraban al año. He showed how many people are baptized throughout the year. Les dijo que en un mes en su iglesia se convertían al Señor 800 personas. That in one month there was the church converted into 800 people. Que la iglesia había crecido financieramente de una manera desproporcional en los últimos meses. That the church increased financially in the last couple of months. Todas las victorias del ministerio. All the victories of ministry. Todo lo que él había hecho por más de 25 años. All that he did of more than 25 years. Y mientras estaba hablando. And then while he was talking. El Señor le recordó al rey Ezequías. That God reminded him right there. El rey Ezequías, ¿no? Y dice que este rey.
And he says that this king le dio entrada a su enemigo de Babilonia, that he opened up and led the enemy of Babylon, y le dio un tour por sus palacios y por el templo de Dios. And then he gave him a tour around the palace and of God. Inclusive le enseñó dónde estaban en el templo los utensilios de oro. He even showed him where in the temple was the gold items, the utensils. Utensils. Dice y él le mostró todas estas grandezas de su reino a los babilonios. And then he basically showed them and showed how the reign of his kingdom. Y dice que dice la Biblia que Dios se enojó con él. And then it says in the Bible that God was angry at him. Porque hubo orgullo en su corazón. Because there was pride in his. Y con su orgullo cometió un grave error. And with his pride, he made a big error. Le dijo al enemigo que lo iba a conquistar más tarde. He told the enemy that he was actually going to conquer todo lo que él tenía para que lo conquistara. Like everything that I have to conquer you. Y dice este pastor que cuando el Señor le trae a memoria ese pasaje de la Biblia, and the pastor said that when he came with that verse in his mind, él se llenó de dolor y de arrepentimiento. That he completely came into repentance. Porque se dio cuenta de que había tenido de él un concepto más alto que el de los demás. Because he knew that he has a conscious of that. Así que en lugar de volver a su hotel con los hombros arriba, instead of going back to his hotel with his shoulders up high, emocionado y lleno de orgullo, and emotional and filled with pride, llegó aplastado por la convicción del Espíritu Santo. That he was just convicted by the Holy Spirit. Le había fallado a su Dios. That he had failed his God. Le había dado alabanza a su persona. That he had gave worship of his own name. Le había dado alabanza a su iglesia. That he had gave worship to his church. Le había dado alabanza a su ministerio. That he had gave worship to his ministry. Y ahí de rodillas en su habitación le dijo, and then there on his knees he said, Señor, perdóname. He said, God, forgive me. Y mañana, and tomorrow, déjame hacer las cosas diferentes. Let me do things differently. Yo decido, I decide, que voy a hacer las cosas diferentes. That I will do things differently. Y llegó el segundo día. And on the second day, se sentó a la mesa. He sat at the table. Y en lugar de empezar a hablarles más de su iglesia, and instead of talking about his church, les dijo a aquellos pastores, he said about the pastors around, yo quiero que cada uno de ustedes me diga lo que Dios está haciendo con sus vidas. He was like, I want you guys to tell me what God is doing in your life. Y dice que surgió una conversación maravillosa. And then he said there was a beautiful conversation. Y él empezó a ver la gloria de Dios en cada uno de aquellos hombres. And he started to see the glory of God in each todos one anónimos. All of them anonymous. Todos desconocidos. All of them didn't know. Pero en todos manifestados la gloria de Dios. But all of them manifested the glory of God. Y dice que mientras él hacía esto, and he said that while he was doing this, los otros pastores exitosos seguían hablando de ellos. The other pastors around him kept talking about themselves. Y dice que algunos de los que estaban observando lo que estaba sucediendo, and then he said that those that were observing what he was doing, se dieron cuenta de que su método era diferente. That they noticed that his method was different. Y eso hizo que la conferencia cambiara. And that actually made the conference change. Y que ellos entendieran. And then they knew. Que la grandeza de Dios no solamente estaba en los grandes. That the grandeur of God is not just those that are big. Sino que la grandeza de Dios está en todo corazón y en toda persona, que aunque sea pequeña se pone en las manos de Dios. That the grandeur of God is like of all the smaller people, that they have glory of God within them. Y al final de aquella conferencia, and at the end of the conference, hubo un reconocimiento masivo en aquel lugar. That everybody came to recognize que la obra de Dios tiene diferentes formas. That God's glory has different forms. Porque su gracia es multiforme. Because his grace is multiforme. Pero siempre es su gracia. But it's always his grace. Y siempre es Dios. And it's always God. Te da un aplauso al Señor. Lord God. Si algo tenemos que hacer con nuestra propia vida es empezar a pensar menos en nosotros y más en Él. What we need to start doing is actually start thinking less of ourselves and more of Him. Y el cuarto último consejo que quiero darte hoy. And the fourth tip I want to give you today is this. Reconoce de una vez por todas. Recognize that you cannot change yourself. Que no te puedes cambiar a ti mismo. That you cannot change yourself. Reconoce que no te puedes cambiar a ti mismo. Recognize that you cannot change yourself. La Biblia muestra que estamos libres en Él. The Bible says that we are free in Him. Es decir, hay una evidencia en tu vida de que Dios se está moviendo con libertad. There's evidence that God is moving in your life with freedom. Y te lo pregunto en esta tarde, ¿se está moviendo Dios con libertad en tu vida? And I'm asking you today, is God moving freedom in your ¿alguien puede decir amén a eso? Say amen, amen. Yo puedo decir sobre ti hoy que Dios se está moviendo sobre ti con efectividad. I can say today that God is moving today in effectiveness in you. Y que Él está usando su voluntad para moverla en la tuya. And that He's using His will to move in yours. ¿Quieres que te dé un ejemplo de que tú estás hoy bajo la voluntad de Dios y bajo el mover de Dios en tu vida? You want me to give you an example today that God is within your life and He's helping you guys out with freedom? Este es un ejemplo muy sencillo. This is a sincere example. Tú estás aquí hoy. That you're here today. Tú sabes, tenemos un clima espectacular. We have a very amazing climate. Pudieras haber buscado algún centro comercial al aire libre en esta ciudad. You could go to a mall today that was having. Y estar caminando weather con tu familia. You could be walking with your family. Comiendo una rica comida. Eating an amazing food. Y comprando algo de ropa. And buying some clothes. O quizás no gastando dinero. Or not even spending poniendo money. Una manta ahí en un parque. Or you can put a blanket there in a park. Una bolsa de comida con frutas y algo de comer. Or you can buy a bag of food with fruits and anything to eat. Montando bicicleta. Or riding bike.
o haciendo alguna actividad, or doing any type of activities, y te ibas a sentir fantástico. And you will be feeling great about yourself. Pero yo puedo decirte, but I can tell you today, que la decisión que tomaste de no hacer eso, but the decision that you didn't make not to do this, hoy, and to be here today, fue porque el Espíritu de Dios tuvo más autoridad sobre ti que tu propia voluntad. It's because the Holy Spirit had more authority over you than your own will. Y yo te exhorto a que lo siga haciendo. And I imply you to keep doing that. Yo te exhorto que el lunes, martes, miércoles y todos los días de la semana. I imply that Monday, Tuesday, Wednesday, and every day of the week. Desde que comience el día, le invites al Espíritu Santo a que te domine y te gobierne por el resto de ese día. That when the day starts, that you actually invite the Holy Spirit to lead you down the rest of the day. Que tú le pidas a él que te prepare para el próximo domingo. That you ask him to prepare you for next Sunday. Úsame todos los días de la semana, Señor. Use me all the days of the week, Lord. Y permíteme ir a la casa de Dios el próximo domingo. And when I go to the house of God next Sunday. A celebrar con la familia de Dios. To celebrate with the family of God. A llenarme de su palabra. To be filled with his word. Y a ser cambiado por su voluntad y su propósito. And to be changed by his purpose. El pueblo de Dios dice amén. Dice el apóstol Pablo, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. But then the apostle Paul says, but be transformed by the renewing of your mind. Ahora, cuando tú y yo leemos esto, pareciera que él nos está diciendo que lo provoquemos nosotros. Now when we read this, we're saying he's telling us to do this. ¿No te parece que eso es lo que está diciendo? Renuévate en la mente. Renew your mind. Y pareciera que es una invitación a que nosotros lo hagamos por nosotros mismos. La única invitación que nos está haciendo aquí a que, es que tomemos nuestra voluntad y hagamos un ejercicio de la decisión and we make the exercise of the decision, y traigamos nuestra vida rendida a los pies de la persona de Dios. Y ahí delante de Dios le digamos, transforma. And then right there in front of God we ask him, transform. Porque esta es la gran noticia de la Biblia. Because this is the news of the God, of the Bible. Tú y yo no nos podemos cambiar a nosotros mismos. That we cannot change ourselves by ourselves. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. That we must need the Holy Spirit. Usando la oración y la palabra para transformarnos. Using the word and prayer to transform us. Y para que entendamos que hay una unidad en toda la palabra de Dios. And to understand that there is a unity within the word of God. Tú no puedes leer solamente Romanos 12:2. That you cannot just read Romans 12:2. Porque si no vas a pensar que tienes que hacer todo el tiempo un ejercicio de la voluntad. Because you're not always going to think about making the will and exercising. Y te vas a confundir pensando que tú te renuevas pensando positivo. And you're going to confuse yourself about actually thinking positively. Y eso no es lo que Pablo está diciendo. And that's not what Paul's saying. Lo que Pablo está diciendo es, ven a los pies de la cruz. What Paul is saying is that come to the feet of the cross. Ven a los pies de tu Señor. To come to the feet of your Lord. Y ora. And pray. Para que te dé fuerza. To give you strength. Y para que te dé la decisión. And to give you the decision. De venir a su palabra. To come to his word. Para que él, la palabra viva, te transforme con ella la mente. So him, the living word, transforms your mind. Y por medio de la palabra. And within the word. Inspirada por el Espíritu Santo. Inspired by the Holy Spirit. Tu vida sea cambiada más y más cada día. Your life will change every single day better, more and more. Tito 3, 4 y 5 dice. Titus 3, 4 through 5 says. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador. When the kindness and love of God our Savior appeared. Él nos salvó. He saved us. No por nuestras obras de justicia. Not because of righteous things we had done. Sino por su misericordia. But because of his mercy. Yo tengo que pararme aquí e invitarte a ti a celebrar en este momento. I have to start right now and have you celebrate. Porque right la now, Biblia dice que no había en nosotros nada bueno que nos podía salvar. Because the Bible says that there's nothing at all that could have saved us. Pero así todo Dios decidió traer a Jesucristo a nuestras vidas y llenarnos de su misericordia. God decided to bring Jesus into our lives. Alguien se puede poner de pie y dar un aplauso al Señor Jesús en este lugar. Stand up and applaud Christ. ¿Alguien puede alabar a Dios por su misericordia? Can you guys praise for his mercy? Levanta tu aplauso delante de Dios en este día. Dice Tito, se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador. That he manifested in us the renewal of our Savior. Dice, él nos salvó. That he saved us. No por obras de nuestra propia justicia. Not because of righteous things we had sino done. Sino por su misericordia. But because of his mercy. Amén. Puede decir el pueblo de Dios amén. Dice, nos lavó. He says that he knows. Where is it? Nos lavó. Oh, he washed us. Mediante el lavamiento. Like within and rebirth. De la regeneración. Of the renewal. Y de la renovación. And the rebirth. Por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. ¿Sabes que hay una sola persona que te pudo salvar o hacer realidad la obra de la salvación? You know, the only person that can really save us can actually es a través de Cristo.
Is it over the of Christ? Pero la produce el Espíritu Santo. But it produces the Holy Spirit. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están activos en esta obra. Is that the Father, the Son, and the Holy Spirit are active at this moment? Y dice la Biblia que el Espíritu Santo no solamente te dio una nueva naturaleza, eso es ser regenerado. That the Bible says that the Holy Spirit didn't just give you something new, sino que él te renovó. But that he gave you, he renewed you. Él te está renovando. That he's renewing you. Y él te va a continuar renovando. And he will continue to renew si you. Si tú todos los días le dices. If you every day you say. Espíritu de Dios. Is that Spirit of God. Te invito a renovar mi vida. I invite you to. No estoy todo. No soy todo lo que necesito ser. I'm not everything that I need to be. No tengo de ti todo lo que necesito tener. I don't have everything of you that I need. No estoy viviendo en todo lo que necesito vivir. I'm not living in everything that no I need to live. No estás pudiendo hacer por medio de mí todo lo que quieres hacer. You're not using me for everything that I know y I can do for you. Y eso me indica que todavía hay mucho más que hacer en mi vida. And that indicates that I have so much more I need to do. Espíritu de Dios, síguete moviendo. Spirit of God, keep moving. Toma tu palabra y vuelve la vida en mi vida. Take your word and instill life into me. Métela en mis pensamientos. Put it in my mind. Transforma mi voluntad por medio de tu palabra. Transform my will within your word. Y haz una obra poderosa en mí. And do something amazing in me. Siempre él usará. And it will always do. Para renovar tu mente. To renew your mind. La oración. Your prayer. Y la palabra. And the word. Él es el que lo hace. He will do it. Cuando tú decides que lo haga. When you decide that he will Dios do it. Nunca va a violentar tu voluntad. God will never touch your free will. Pero sí te va a poner en el corazón que tú le des permiso para hacerlo. But he will put it in your heart that you y Él está poniendo ese deseo en tu corazón ahora. And he is putting that wish in your heart. Hazle una today. Invitación al Espíritu de Dios que continúe la obra de renovación en tu vida. I invite you to actually ask Tal vez the Holy alguien Spirit tenga que levantar life. Las manos en este momento. If you guys need to raise your hand, raise your hand. Mientras el grupo de alabanza sube. While the worship Cierra tus up, ojos en este momento. Close your eyes at this moment. Y comienza a hablar con tu Padre celestial. And actually pray with your Father in heaven. Y comienza a decirle, Señor, yo sé que tú tienes más para mí. And actually start saying, God, I know you have more. Yo sé que hay algo más poderoso que tú puedes hacer en mi vida. There's so much more bigger that you can do in my Te doy life. Permiso. I give you permission. Te doy lugar. I give you the place. Para que te muevas por medio de mi vida. So you can move within Quiero my ser life. Más apasionado y apasionada por ti para I want ti. To be more passionate and more passionate for y you. Y comienza a bendecir you. Su nombre. And continue to bless his name. Comienza a alabar su nombre. Continue to praise his name. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. God will move in the worship of Comienza the a darle people. Gracias. Continue to give him Dale gracias por todo lo que él hizo hasta este momento. Give him thanks for everything he's done up to this y comienza moment. A darle gracias por todo lo que él va a hacer. And Eso es la fe. Thanks for everything that he will do Dile gracias, up. Señor, gracias. Say thank you, Jesus. Thank you. Levanta tu voz en oración en este día. Lift Dile, renuévame, Espíritu Santo. Renew me, Holy Spirit. Renuévame, Espíritu de Dios. Renew me, Spirit of God. Renueva mi espíritu. Renew my spirit. Renueva mi mente. Renew my mind. Renueva todo mi corazón. Renew all my heart. Vamos, alguien levante sus manos en este lugar. Raise your hands. Y pídele renovación. Ask for renewal.